inversión millonaria, los deportistas de Chinandega recibirán en el año 2024 el nuevo estadio de fútbol nombrado Vidal Alonso Hernández, quien en vida fue un gran jugador del fútbol en Chinandega. Dando inicio a importantes proyectos, y este proyecto viene a solventar una demanda histórica de la familia futbolística de Chinandega, la construcción de nuestro estadio. Una obra emblemática, una obra que nos ha conmovido, como hemos visto que las familias chinandeganas se desbordaron en una convocatoria abierta para dar el inicio de este proyecto cristiano, socialista y solidario. El nuevo estadio contará con una capacidad para 1.200 butacas, construcción de graderías, áreas de juegos, pista de atletismo, gimnasio al aire libre, vestidores, sanitarios, iluminación, parqueo y obras exteriores. Gracias a la comuna, ¿verdad?, por haber decidido y tomado la decisión en conjunto, ¿verdad?, de poner el nombre de mi papá, a lo cual la familia para todos nosotros es un orgullo enorme, una satisfacción que no tienes idea, sentimientos que cuando estaba pequeño él decía, algún día vamos a tener un estadio, ¿verdad? El estadio Vidal Alonso estará ubicado en la comunidad de La Grecia número 1 y la construcción durará un periodo de 18 meses. A este lugar asistieron los diferentes equipos del fútbol infantil, juvenil, segunda división, ascenso, mayor A, B y C y el fútbol femenino, quienes con emoción ven el inicio de esta obra emblemática del gobierno de Nicaragua a través de la alcaldía municipal. Bueno, este es un sueño que desde que juego fútbol, desde la edad de 10 años, deseamos con tener un estadio en Chinandega. Pues hoy que se da la iniciativa, pues le damos gracias a nuestro gobierno y a toda la gente que lo apoya. Me parece muy bien porque solo hemos jugado en campo abierto y es un beneficio que nos ha dado a nosotros como personas. Dándonos la oportunidad a todos los jóvenes de recrearnos sanamente y más ahora con la construcción de este estadio. En Chinandega nosotros nos sentimos contentos porque ahora ya nuestros jóvenes de barrio y comunidades van a seguir practicando su deporte. Crónica TN8, Andrés Bautista.